Patriotas. Por acá, Santi. Gracias. Baile, música, vueltas del simbiófono. Un espectáculo. Alejandra. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, me encanta verlos otra vez. Este es uno de los actos únicos, originales y además más emotivos que hemos tenido a lo largo de las convocatorias y de las primeras audiciones en este programa. Entonces me encanta que estén nuevamente sobre este escenario. Me gusta mucho que este programa se haya convertido también en ustedes, para ustedes, en un reto para llegar, como lo decían muy bien en ese video, a la perfección de la separación de ese instrumento, porque me preocupaba un poco, aunque era muy atractivo verlos tocando a ambos, pero yo decía, si van a una fiesta y se rasca alguno, ¿qué hace el otro? Ya en este momento, digamos que pueden rumbear aparte y siguen funcionando muy bien. ¿Y con amigas? Se con nota bailaritas. Que le trabajaron mucho a su acto, que hay un gran esfuerzo detrás, que se han tomado este programa en serio, cosa que les agradezco. Y lo que más me gusta de lo que vi, aparte del espectáculo que montaron tan folclórico y tan nuestro, es ver la alegría tuya. Porque es que eso le llena a uno el corazón, saber que un escenario como este te hace tan feliz, sí, y que es la plataforma para que tú muestres un talento y la creación de un instrumento único en el mundo me parece maravilloso. Gracias. Gracias, Alejandro. Manolo. Me gusta mucho las cosas que se hacen en familia y verlos a ustedes dos, padre e hijo, compartir este talento, compartir un escenario. No me imagino los ensayos en la casa donde lo hayan hecho. No, así no, hijo, venga, venga. ¿Estaba escondido? Sí, no, me imagino. Me imagino también las peleas que debieron haber tenido. Que así no, hombre, que así. Pero me parece muy motivador, muy inspirador también a la vez. Son talentosísimos con el simbiófono. Y pues me gustó mucho el folclore y la forma como lo hicieron. Con mucha energía y con muchas ganas. Muy bien. Gracias. Felicidades. Paola. Bueno, pues los felicito, señores. Les salió muy bien. Como pueden ver, no sé si alguien se la ha pillado. Esto es Woodstock, se encuentra con Colombia. Porque tienen el simbolito de la paz y Colombia, ¿o no?
señora. Ahí estaban, sí, como señora. Muy... Exactamente. Sí, correcto. Aquí en la parte de arriba tenemos el de La Paz. Woodstock, sí, el de La Paz. Y aquí el de Colombia. El de Colombia, muy bien. Que esté al lado es un peligro, ¿no? Porque me dan la vuelta y casi le quito la cabeza. Bueno, a mí me encanta este acto porque es ingenio colombiano y es hecho en Colombia. ¿Ustedes lo tienen patentado ya? ¿Cómo no? Sí, ahorita. A ver, yo me hago por este ladito. Muy importante. Por acá, Pedro. Porque este programa lo están viendo en todas partes. ¿Cómo no? ¿Patentado, registrado? Registrado y contramarcado. Perfecto. Perdón, me meto una cucharada. ¿Y ha subido el pedido de simbiófonos? Gracias a Dios y al programa. ¿Sí? ¿Cómo no? Porque cuénteme aquí vino eso. Un alumno que sí. Le fue regular. Está, sí, claro, ah. pero es comenzando y él tiene mucho talento, pero es comenzando. Sí. Pero nosotros tenemos la fábrica de simbiófonos y también hemos creado otra cantidad inimaginable. Y tenemos algo más para el mundo, y es que hemos mejorado la guitarra de Antonio de Torres, la clásica española, la hemos mejorado, y el tiple colombiano, lo hemos mejorado. No es la verdad, es verdad. Bueno, pues qué más dicha. Adelante, si Dios quiere, y si el inmejorable jurado nos permite, vamos a mostrar una serie de historias. Pues qué dicha que esto se haya convertido en una vitrina para ustedes, porque realmente son un dúo que funciona bien, y además que es una propuesta nueva y diferente. Yo pienso que lo único que hay que hacer es apretar unos tornillos aquí en el acto. No creo que el baile sea el fuerte de ustedes, entonces concentrémonos en el simbiófono y en la música, y que más bien las bailarinas adornen, que no hayan ciertos espacios un poco muertos, y que se vea un poco más fluido, porque tienen un dúo, un instrumento y un talento que funciona en Colombia, tiene talento. Los felicito. Saludos, muchas gracias. Bueno, el dúo dinámico, Santiago y Pedro, gracias. Nos vemos ahora.